con el número 1, Evangelio de las Bermudas. Ejemplar de color castaño con 70 meses. Certificado de su registro de ASU Caballos. Es un hijo de Bribón de San Isidro, en Bíblica de la Quinta Real. Abuelo materno, carretero. Su criador, José Antonio Scarlett, propiedad de Criadero Monterrico. Hasta el Criadero Monterrico en Montería, departamento de Córdoba, monta Elber Barrera. Con el número 1 en su prueba individual, Evangelio de las Bermudas. Esta prueba individual es patrocinada por CC, Subasta Ganadera del Sinú, la primera subasta del país. Bueno, señoras y señores, mucha atención, hay varias rifas que se estarán realizando durante la feria, son rifas autorizadas. Por este lado tenemos la rifa de candela, es una rifa que es 1 millón de pesos, son 40 cupos y el valor de cada una de las boletas, 50 mil pesitos. Si usted invierte 50, ¿quién quita que se vaya con 1 millón de pesos? Rifa de candela, rifa autorizada. Está la rifa de Robinson también, es una rifa autorizada, él está pasando por la zona de los palcos ofreciendo lo que se va a rifar. Son rifas autorizadas y se realizarán acá en el Coliseo.
un caballo que es muy suave, un caballo que tiene un buen timbre y suena, cada vez que pasa por la pista dura, suena muy bien, suena fino, claro, nítido, con un buen timbre, buena sonoridad. Un caballo con muy buen carrerón, con la mejor plantada. Un caballo que dejó los pies debajo de su vientre y plantó con suavidad el montador. No tiene la reunión, no tiene la posición de cabeza que tiene el ejemplar que queda por encima de él. Este es el primer puesto a un muy buen caballo castrado. Ahora el caballo número uno, aquí es lo que todos llamamos los llamativos, un caballo que tiene mejor conjunto, más pulido que el otro ejemplar, miren la expresión en sus manos, caballo suave, con muy buena frecuencia en las batidas y muy claro cada vez que pasó por la pista dura. Con mucho gusto para él, el título de mejor castrado del paso fino colombiano. Se le otorga el título por caballo castrado en la modalidad de paso fino colombiano al ejemplar con el número 1, Evangelio de las Bermudas. Es un hijo de Bribón de San Isidro en Bíblica de la Quinta Real. Abuelo materno, carretero. Su criador José Antonio Scatelli, propiedad del criadero Monterrico. Hasta el criadero Monterrico en Montería, departamento de Córdoba, monta Elber Barrera. Cinta azul, el primer puesto, al ejemplar con el número 2, Pentagrama de la Estrella. Hijo de Jordan de JN en Flauta del Recuerdo. Abuelo materno, capítulo 1 de San Fernando, criador y propietario Gustavo Antonio Martínez. Hasta el criadero La Estrella en San Carlos, departamento de Córdoba, monta Víctor.